Muchos tenemos en un concepto de una persona muy malvada, cruel y hasta maldito a Adolfo Hitler. Antisemita y muy creyente, el señor Adolfo Hitler, a fin de cuentas, era humano. Y es por eso que hoy te presento 10 cosas que no sabías de Adolfo Hitler. Mi nombre es Dol, espero les guste. Número 10. Adolfo Hitler solo tenía un testículo. Debido a que perdió el otro por una herida en el abdomen y en la ingle durante la Primera Guerra Mundial. Adolfo Hitler estaba parado junto a los proyectiles que eran lanzados hacia sus enemigos. En un descuido, él se atravesó en el camino de uno de esos proyectiles y lo hirió. Número 9. El deseo de Adolfo Hitler siempre fue ser artista. Inafortunadamente, todas las escuelas de arte a las que él quiso ir lo rechazaron, por falta de talento. Tal vez, si lo hubieran admitido, el mundo de hoy hubiera sido diferente. Aquí una muestra de su arte. Número 8. Se dice que Hitler comía hasta un kilo de chocolate por día. Hitler no solo comía chocolate por día, sino que también fue visto añadir hasta 7 cucharadas de azúcar a su té o incluso agregar azúcar a su vino. Por lo cual, me sorprendería o nos sorprendería que no hubiera padecido diabetes. Número 7. Muchos historiadores citan que en uno de los archivos de Hitler él tenía ideas sexuales bastante raras. Específicamente, ser orinado y defecado durante un encuentro sexual. Era bizarro en sus ideas sexuales. Número 6. Hitler pensó en la idea de la muñeca inflable antes que nadie. Él estaba en contra de que sus hombres tuvieran relaciones con mujeres de otros países. Entonces a él llegó la idea de una muñeca inflable. Número 5. Su primer amor fue una judía. Stephanie Isaac, su primer amor a sus 16 años, fue una niña que él conoció cuando era joven. Hay archivos que dicen que él estuvo obsesionado con ella y que amenazó con matarla y a él mismo por amor. Número 4. Se dice que Adolfo Hitler se inyectaba semen de toro. El médico de Hitler, Morel, le administraba semen de toro a Hitler antes de que él se fuera a dormir con su esposa Eva Braun. La intención de inyectar semen de toro hasta hoy en día sigue siendo desconocida. Número 3. Hitler padecía gastroenteritis extrema. Probablemente por su dieta en vegetal, acorde a sus reportes médicos como hasta 28 tipos de drogas para curar su problema. Entre ellas, estricnina, que se encuentra en veneno para ratas. Además, él llegó a tomar hasta 80 diferentes tipos de drogas, incluyendo cocaína, incluso siendo sus últimos días de vida. Número 2. Esta probablemente muchos ya la sepan. Sin embargo, no deja de ser importante, ya que causando tantas desgracias, matanzas y crímenes, guiado por su fe, muchos pensarán que Adolfo Hitler era de Alemania, y no era así. Nació en la ciudad de Braunau am Inn, en Austria, en donde solo vivió pocos años. Tiempo después, su familia se mudó a Alemania, en donde él comenzó a construir su vida tan criticada. Número 1.
Hitler tuvo una posibilidad de haber sido judío. El papá de Hitler, Alois, fue registrado como un hijo legítimo en 1837, y desde ese día el abuelo de Hitler es desconocido. La mamá de Hitler trabajó en una familia rica de judíos, que un hijo de esa casa embarazó a la abuela de Hitler. Por eso es que él pudo haber sido judío. Como habrán observado en este video, Hitler era humano. Un humano muy malvado, con sus propias creencias. Él solo seguía lo que él creía que era correcto. Por mi parte, esto ha sido todo, esperando les haya gustado el video. Si fue así, te agradeceré mucho que le des pulgar arriba y lo compartas con tus amigos. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte. Mi nombre es Dol, nos vemos pronto.